Buenas noches a las personas que están conectando. Vamos a ir compartiendo esta directa corta, pero necesaria. Vamos a compartir esta directa que es corta, pero necesaria. Anatan, saludos, hermano. Michoacán, México. Bendiciones para ti, hermano. Dígame si se escucha. Dígame si se escucha, mis hermanos, pero necesito. Está ahí. Un beso, mi amor. Estás en Cuba. Ya vi que no pudiste ir a la vigilia. Compartan, mis hermanos. Alberto, estoy bien, hermano. Gracias. Gracias, Alberto. Vamos a compartir. Si se escucha, perfecto. Vamos a compartir. Un abrazo grande para ti también. Chicho Pérez. Gracias, gracias. Esta directa que estoy haciendo, que será corta, gracias, mi vida. Porque producto a la hora que es, yo llegué hoy ya a Michigan, me encuentro en Michigan nuevamente, donde vivo. Pero yo puse un post hace unos días donde yo le comentaba que me retiraba de las redes sociales un tiempo. A lo mejor muchos pensaron que Esteban se retiraba de las redes sociales porque ya se iba a olvidar del tema de Cuba o porque Esteban ya no se iba a preocupar por los cubanos. Esto no es cierto, simplemente acepté una tarea que se me encomendó. Como ustedes saben ya, cómo se ha puesto en las redes. Desde ayer empecé como presidente en función del PDP, mientras el presidente José Luis Ferrer sale de la cárcel. Mis hermanos, a todas esas personas quiero agradecerles, los que me han brindado su apoyo, los que me han escrito al privado para darme su apoyo. Quiero agradecerles de todo corazón. Ustedes me conocen y saben de que si yo decidí asumir esta tarea es porque pienso dar todo mi empeño en ella y lograr que el PDP funcione y que el PDP se convierta en eso por lo que yo soñé, por lo que entré al PDP cuando me alineé a su fila. Convertirlo en un estandarte de lucha en contra de la dictadura. Para poder apoyar a los presos políticos en Cuba y poder apoyar la libertad de Cuba. Estaremos el domingo en una reunión hablando. Espero pronto, ya el lunes más tarde, estaré con ustedes brindándoles los detalles y lo que estaremos haciendo a corto y mediano tiempo por la libertad de Cuba. Sé que hay muchos que a lo mejor no están de acuerdo. Otros se preguntarán. Michael Luis Manuel sigue siendo mi hermano. Yo sigo siendo miembro del Movimiento San Isidro. Pero eso no influye para que ocupe el cargo que tengo en la actualidad, como es el presidente en función del PDP. Es fundamental, mis hermanos. Es fundamental apoyar la lucha y seguir hacia adelante. No podemos por un minuto cansarnos ni decir que no podemos. Gracias, Kai, mi amor. Estuve en Miami en la manifestación en favor de las madres de los presos políticos. Pero hay que trabajar más duro. Hay que trabajar más duro. Sé que el PDP sufrió grandes golpes, como fue la encarcelación de José Luis Ferrer, pero el PDP tiene que estar dentro de Cuba. Dentro y fuera de Cuba tiene que estar el PDP. Por ese motivo, quiero de verdad agradecerles a todos los hermanos que están conectando y me están dando todo su apoyo en esta nueva tarea. Les pido que confíen en mí. Confíen, mis hermanos. Confíen que para mí esto no es dedicarle un tiempecito libre. No, no, no. Para mí es dedicarle mi vida a esto. Porque la vida es lo que están jugándose los presos políticos dentro de la isla. Como Félix Navarro, que sacó un audio sin temor a que lo que le pasara. No se concentren en las clarias
no se concentren en las personas que están haciendo comentarios negativos. No podemos concentrarnos en eso. Es lo que quieren desvirtuarnos. Esa persona, dejémoslo ahí, es un número más que está ahí. Y es por eso que estamos luchando. Nosotros, los cubanos que queremos una democracia, luchamos por eso. Porque hay personas como esta, falta de respeto, que entren ahí y comenten lo que les dé la gana. No importa, que entren ahí. Gracias, Ana Victoria. De todo corazón, gracias a todos los que me están apoyando, mis hermanos. Vuelvo y repito, el lunes estaremos aquí de nuevo explicándole, diciéndole lo que vamos a hacer. Ahora lo bloqueo, Yolanda. Estaremos explicando lo que vamos a hacer. Y nada, mis hermanos, es patria y vida y libertad para los presos políticos. Libertad para José Luis Ferrer, Michael Osorbo, Luis Manuel de Alcántara y todos los presos políticos que hay en Cuba. Estamos conectados, mis hermanos. Patria y vida. El lunes estaremos en concreto con las cosas como van a ser o como tienen que ser para el PDP a partir de este momento. Gracias a todos. Estamos conectados. Patria y vida.